una inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México halló 150 embalajes que contenían más de 15.000 tortugas, los cuales presuntamente tendrían como destino China. Dichos embalajes fueron trasladados al Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Los Reyes, La Paz, Estado de México. En el centro, se identificaron y contabilizaron un total de 15.053 ejemplares de vida silvestre, entre las cuales resultaron 14.793 tortugas vivas y 260 tortugas muertas, y se categorizaron ejemplares sujetos a protección especial, amenazadas y en peligro de extinción.